La propia Cuba sí no está muy convencida de desencajar, porque era la única ubre que quedaba con alguna sustancia, porque si algo ha hecho el gobierno chavista, y no le podrán criticar los comunistas del mundo, es que se jugó a fondo por la defensa de los parásitos cubanos. El parasitaje chavista ha cumplido históricamente durante 21 años con el parasitaje totalitario cubano, al que no has desasistido ni un solo día, ni un solo día. A paisito para costarnos plata, no el país, la miserable burocracia castrista comunista cubana. Y eso se ha mantenido. Hay otro régimen que también nos ha parasitado, pero por razones muy interesadas, que es el régimen iraní. Lo de ello es exportar subversión. Irán no puede tener interés en nuestro petróleo, si tienen 5 o 6 veces más petróleo que nosotros en este momento. Irán le conviene, es una operación política de alto aliento internacional que pretende socavar las bases de Estados Unidos allí donde pueda. Y ha logrado, con la base venezolana, penetrar hacia América Hispánica con una diplomacia agresiva de presencia creciente de sus espías y de sus guerrilleros Hizbulá y de sus guerrilleros de la Guardia Republicana Islamista, tratando de lograr pendejos como Maduro, que ya simpatizan con el Islam, según Maduro. Bueno, son siniestros esos propósitos. Sobre todo en países de origen en la España que expulsó al Islam de la península, un continente de católicos, un continente cristiano, un continente que no tiene nada que ver con el Islam, que nos considera infieles y sujetos, qué sé yo, a la liquidación física si fuera por cuenta de ella. Bueno, ahí no hay ninguna compatibilidad posible, salvo por sinvergüenza como Maduro, que ve alguna utilidad en esas relaciones con la siniestra policía y el ejército iraní de los ayatolás. Pero salvo esa relación político-militar, artillería, quizás los misiles estos iraníes, que tanto le interesan a Maduro para chantajear a Colombia, porque es unos misiles de alcance pequeño y mediano, ¿no? No son misiles que pudieran alcanzar los Estados Unidos. Ahí sí lo envaina Estados Unidos, si logran instalar alguna misilería de mayor calado, norcoreano. No, no. Estamos hablando de una capacidad de chantaje contra Colombia que ha surtido Irán como contraprestación a los múltiples favores que le ha hecho el chavismo venezolano, convirtiéndose en plataforma, en placa turnante, en placa, digamos, de sustentación de la política iraní hacia toda América Hispánica. Bien, amigos, ahí están los cuatro aliados: China, Rusia, Irán. Faltan las complicidades y cobardías. No se olviden ustedes que los años de mayor utilidad del ala cobarde de la burguesía colombiana, los años del señor Santos, fueron 8 años de ambivalencia de ese gobierno que permitieron el tránsito de Chávez a Maduro, que permitieron, digamos, un desenganche de los intereses colombianos en Venezuela, que coinciden también con los de el compromiso brutal que tuvo la diplomacia cubana con Cuba y perdón, con la burocracia cubana, con la diplomacia colombiana para auspiciar los pactos con la FARC y para auspiciar los pactos con Venezuela. Además de España, con la cual una mano pelúa allí de esos mismos acuerdos para facilitar con la cobardía de Rajoy y la cobardía del PP, pero sobre todo con estos últimos años del señor Sánchez, una especie de acuerdo básico sobre que los intereses de la FARC, los intereses del chavismo pasan por el gobierno de Sánchez y de Sánchez y Podemos en España, como pilar de todo el sistema de relaciones diplomáticas europeas que se han convertido en cabrones y alcahuetes del chavismo y del castrismo en esta última fase. Pero ese es un tema más amplio que no nos animamos, pues, no porque lo desconozcamos, sino que ya tiene suficientes ingredientes la melcocha esta de la diplomacia venezolana basándose en los intereses de Cuba, Rusia, China,
y la propia diplomacia hacia las guerrillas colombianas, que son un auxilio fundamental del Estado venezolano, como para agregarle más cognomento. En realidad, Venezuela es una especie de tierra que se ha convertido hoy en la maldición del planeta, producto de que en él se suman todas las calamidades. Es la suma de todos los miedos del mundo que están concentrados en el destino de esta pobre nación convertida en una viscosa, en una gelatinosa, más bien en una pastosa, babosa adición de factores de contaminación y de retrocesos de todo tipo en lo económico, en lo cultural, en lo político, en lo institucional, en lo militar, que es la pieza clave de todo esto. El ejército venezolano fue descompuesto, fue liquidado como organización piramidal del Estado en su sector, en su sector, digamos, ¿cómo se diría? Cortical, o sea, esa capa que recubre el Estado, esa capa cortical que recubre lo conjuntivo de las instituciones, de la existencia misma del Estado en su, como fuerza de cohesión social y que también recubre o sobre todo recubre la capa basal de ese Estado, que es su población, su economía, sus recursos extraordinarios, toda esa existencia misma del Estado venezolano recubierta por esa capa militar de chafarotes y de bandidos de toda laya en que se convirtió esta plaga uniformada presidida por Padrino. Ahí están no pocas de las claves de por qué esta calamidad sigue siendo una presente en marcha, en nuestro presente en marcha sigue siendo una calamidad viviente. Amigos, las Fuerzas Armadas de Venezuela fueron prostituidas, fueron reventadas por corrupción y ahora es, no sé, miles y miles de vagos y maleantes llenos de medallas y de cuanta vaina se montan como un chineco allí de sonoro, de cuantas medallas y chapitas se consiguen para ver ese triste espectáculo de unas Fuerzas Armadas buena para todo pero absolutamente inservible para lo que interesaría a Venezuela, que es resguardar su frontera, porque es lo que menos guardan. La frontera, mis amigos, es un colador de fuerzas del contrabando y del narcotráfico que pactan cada oficial militar con su contraparte de algún bandido de la FARC o de las fuerzas antoniles del contrabando en frontera para hacer de la frontera común con Colombia el pingüe negocio de la élite militar de forajidos de Venezuela. La bancarrota de las Fuerzas Armadas es la bancarrota del Estado venezolano. Y la bancarrota de la economía y de las instituciones ya señala abiertamente que hay una especie de calamidad histórica en curso, que no hay manera de resarcirla, sino es cerrando la etapa histórica de este desbarajuste, de esta, digamos, absoluta carencia de instituciones que den fisonomía al Estado venezolano. Amigos, nosotros necesitamos rehacer el Estado. Nosotros necesitamos, igual que lo necesitan los cubanos, volver a poner sobre sus pies la economía y la sociedad. Necesitamos reconstruir mediante la propiedad privada y el libre comercio todo lo que es el tramado social del capitalismo venezolano. Necesitamos una nueva capa de empresarios, porque la burguesía venezolana es de inservibles negociadores corruptos, cómplices con el chavismo parasitario. No se trata de evaluar personalmente a nadie. Esto es un tema social histórico. Yo no me puedo jactar acá de conocer a fondo las motivaciones de cada segmento de la economía o de cada capitalista en particular. Vaya usted a saber cuántos sanos y cuántos esforzados existen, porque lo que se ve más bien es la calamitosa presencia de la escoria capitalista, que ya no es el forjador de libertades económicas y sociales y los defensores de instituciones sólidas
de una democracia política, sino aspavientosos miembros de esa misma élite política de ladrones y bandidos del chavismo gobernante. Yo no sé cuánta gente honrada pueda quedar en la élite venezolana, pero solo quiero que nos pasemos por el tema si no habrá llegado a extinguirse toda aquella vieja burguesía venezolana, toda aquella pleya de grandes y, digamos, astutos empresarios que yo no voy a entrar aquí en una especie de moralismo que haga insoportable nuestro lenguaje a cualquier persona que por egoísmo quiera enriquecerse. Eso es natural, es propio de la sociedad capitalista. Lo que yo estoy en contra es en que la moral oficial, la moral oficial y la ética de esa clase de empresarios terminó siendo la del ladrón inveterado, la del ladrón asociado a la estafa del chavismo como fuerza destructora de la nación, de sus leyes, de sus instituciones, de su economía, de su legado histórico. Entonces, si vamos a pensar en que hay que liquidar el Estado chavista, porque hay que liquidar este Estado chavista para volver a ser una nación civilizada, es lógico que pensemos que la estructura social sobre la que debe montarse debería ser una sociedad llena de libertades, llena de posibilidades económicas para los que quieran desarrollar su intelecto y su iniciativa a partir de la garantía exclusiva de usufructo de la propiedad y de las libertades civiles. Por supuesto que nos interesa que se piense en la necesidad de una nueva élite, porque no se trata de eliminar de raíz la población que coexistió con el chavismo. Ya va, no podríamos existir como sociedad si pensamos así, a saber de que hay que raspar socialmente. No, ya va, momentico. Muchos que sobrevivieron seguirán sobreviviendo y tendrán por primera vez en dos décadas la posibilidad de acrecentar libremente sus negocios, porque está demostrado que las libertades son las que traen la prosperidad, siempre y cuando no se tenga la otra opción que es la que se escogió, que es la asociación ilícita con la casta de ladrones del gobierno para favorecer riquezas indebidas. No, queremos una riqueza realmente nacida de las libertades y del usufructo de esas libertades para acrecentar la propiedad y la riqueza de cada cual. Pero eso, para hacerlo en una sociedad libre, tiene que recrearse las condiciones de un verdadero Estado, un Estado de libertades, un Estado republicano, un Estado que consagre las libertades ciudadanas como fundacionales, como realmente armando el cemento de aquellas nuevas instituciones y que permita a Venezuela, en el marco de la sociedad internacional y de la propia relaciones sociales dentro y fuera del país o con los países vecinos, ser reconocido como una sociedad de personas libres, una sociedad de personas que articulan unas instituciones en base a principios, digamos, de los más avanzados y exigentes requerimientos de los derechos de la persona, de la defensa de los derechos de las personas. Amigos, son las 5:01, exactamente una hora. Hubiera querido adentrarme en otros temas, pero ya habrá oportunidad. No les extrañe que cualquier día esto vuelva a aparecer con una regularidad mayor, porque, bueno, vivo estudiando para tratar de transmitirles algo que pueda serles útil como instrumento de análisis. Y es que se van produciendo muchos hechos que nos permiten ser francamente optimistas, muy optimistas. Y hay, por supuesto, multitud de escenarios que quisiéramos analizar, con los cuales nos hemos ido familiarizando, pero no pude hoy avanzar más allá de, digamos, casi anclarme a lo venezolano para poder pensar, digamos, en lo que nos es inmediatamente útil para prepararnos para una nueva fase en el desarrollo histórico venezolano. Recuerden que estamos dispuestos a la más amplia alianza, a las más grandes coincidencias, con un solo requisito. Queremos aliarnos con gente honrada. Queremos aliarnos con gente que haya dado prueba en su vida política y en su vida social de que no esté asociada al delito, y menos aún al delito de burócratas y asesinos, que no esté asociada al delito de la corrupción
digamos, asquerosa de esos segmentos de la oposición venezolana que vendieron su progenitura por un plato de lentejas. Queremos ser socios de venezolanos de honor, de venezolanos que cultiven lo mejor de nuestra cultura local, lo mejor de nuestros hábitos, lo mejor de nuestras tradiciones. Queremos ser parte de la nueva Venezuela que necesita, desde la ruptura con el chavismo, una nueva manera de ver las cosas para construir un nuevo tipo de Estado y una nueva jerarquía social que se base en el trabajo, en la preparación, en la idoneidad de la ética que acompaña a estas personas de bien en una nueva Venezuela que pacta para el mejor futuro de sus hijos y nietos con la mejor moral que pudo, la mejor ética que pudo quedar de la defensa incondicional de estos principios que se mantuvieron incólumes a lo largo, incluso bajo la sombra del chavismo, mantuvieron incólume defensa de lo que es ajeno a esta porquería de régimen y que puede perfectamente ser la base de sustentación de un nuevo tipo de régimen.